Liberia es hoy una de las ciudades con mayor desarrollo de todo el país, gracias a la apertura del nuevo Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Esto implica un acelerado desarrollo tanto en la industria turística como comercial. Estas son muy buenas noticias para la provincia de Guanacaste, pero es importante también poner atención al crecimiento descontrolado que destruye el patrimonio arquitectónico de esta bella y significativa ciudad. A continuación, les mostraremos algunas de las principales edificaciones que dieron origen a esta ciudad y que muestran las raíces y el orgullo del ser liberiano. Esta casa data del año 1820, pertenece a la familia Baltodano Estrada. El edificio que albergaba a la gobernación de Liberia se encuentra en proceso de reconstrucción. De arquitectura clásica y de estructura en sus paredes de adobe, es uno de los edificios más representativos de la ciudad y que aún conservan su diseño con muy pocas intervenciones. En él podemos ver un ático en la alta estructura de sus techos y corredores que abrigan la edificación en su totalidad. Este se encuentra al costado sur de la iglesia de Liberia. Al costado sureste de la iglesia, nos encontramos con una hermosa casa, totalmente restaurada, de estilo colonial, perteneciente a la familia Baltodano Agüero, que data del año 1846, llamada también Casa Hacienda por su amplio corredor. Las columnas y vigas internas de madera recubierta por bajareque hacen que se mantenga en buen estado estructural hasta la fecha. Un poco más al este de la ciudad, nos encontramos con esta joya de arquitectura victoriana, que es una de las pocas edificaciones de dos plantas de bajareque de nuestro país. Pertenece a la familia Muñoz Fonseca. Por doquier nos encontramos edificaciones que, a pesar de su mal estado, aún están a tiempo de salvarse. Un estilo muy particular es el llamado Puerta del Sol, con una columna en su esquina y dos puertas a los lados que permitía a sus habitantes abrirlas a su conveniencia dependiendo de la hora del día. Al final de esta avenida, al este del centro de la ciudad, nos encontramos con la Ermita del Señor de la Agonía, que data del año 1850. De estilo colonial, es la única edificación de patrimonio arquitectónico eclesial que aún se conserva en esta ciudad. Al sur de Liberia, sobre la calle Real, nos encontramos con la casa de Emilia Clachar de Zúñiga, ganadora del premio Salvemos Nuestro Patrimonio, otorgado por el Ministerio de Cultura en los años 1995 y 2002. Predomina en su fachada un zócalo de piedra canteada y bajareque, con relleno de teja, cedro y un revestimiento de estuco que le da el acabado en las paredes. En ella podemos apreciar ventanas trabajadas con pericia y sentido artístico. La señora Clachar muy amablemente nos abrió sus puertas y permitió a las cámaras de Habitat Soluciones ingresar para poderles mostrar la hermosa decoración interior de esta edificación de estilo francés que data de finales del siglo XIX. Dentro de ella podemos contemplar espacios de gran altura, y en su sala, una bella pintura en su cielo. Otro elemento interior importante son sin duda sus puertas, estas de tres piezas y con un bello detalle de vitral sobre ellas. En Habitat Soluciones, felicitamos a la Asociación para la Cultura de Liberia
y a todas aquellas personas que luchan por mantener vivo el patrimonio arquitectónico, que es nuestro orgullo de ser costarricenses y que es uno de los pocos legados de nuestras raíces que dejaremos a las futuras generaciones.